el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestros pecados para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, indignos siervos tuyos, afligidos por las propias culpas, nos alegremos en la venida salvadora de tu unigénito, el que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Exulta, estéril, que no dabas a luz. Rompe a cantar, alégrate, tú que no tenías dolores de parto. Porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega los toldos de tu morada, no los restrinjas. Alarga tus cuerdas, afianza tus estacas, porque te extenderás de derecha a izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y poblará ciudades desiertas. No temas, no tendrás que avergonzarte, no te sientas ultrajada, porque no deberás sonrojarte. Olvidarás la vergüenza de tu soltería, no recordarás la afrenta de tu viudez. Quien te desposa es tu hacedor, su nombre es Señor Todopoderoso. Tu libertador es el Santo de Israel, se llama Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida te llama el Señor, como a esposa de juventud repudiada, dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira, por un instante te escondí mi rostro, pero con amor eterno te quiero, dice el Señor, tu libertador. Me sucede como en los días de Noé. Juré que las aguas de Noé no volverían a cubrir la tierra. Así juro no irritarme contra ti ni amenazarte. Aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas, no cambiaría mi amor ni vacilaría mi alianza de paz, dice el Señor que te quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en lanzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan, que salisteis a contemplar en el desierto una caña sacudida por el viento, pues ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta?
Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante mí. Porque os digo, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír a Juan, todo el pueblo, incluso los publicanos, recibiendo el bautismo de Juan, proclamaron que Dios es grande. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Concluye el Evangelio con las palabras: frustraron el designio de Dios para con ellos. Dios quiere que todos los hombres se salven y puedan compartir su amor. Pero Dios, que nos ama, no quiere que nadie esté con él por obligación, sino porque ha optado libremente por seguirle. Y por eso podemos frustrar en nosotros el plan de salvación de Dios. Recuerdo haber leído una reflexión del filósofo Julián Marías, que hablando sobre este asunto decía: no somos conscientes de la grandeza del amor de Dios, porque que el Todopoderoso, aquel que ha sacado de la nada, que ha traído a la existencia lo que no existía, permita que tú le puedas decir que no, es una locura. Es una locura que desde el punto de vista racional no se puede entender, solo se puede entender desde el amor. Desde el amor de un Dios que no quiere que le sigas por obligación, sino que quiere que le sigas por amor. En la parábola del hijo pródigo, Jesús expresa el dolor que Dios siente cuando sus hijos le dan la espalda, cuando sus hijos, por soberbia, le dicen que no, y en lugar de hacer su voluntad, recorren caminos distintos a los que Dios desea, pensando que van a encontrar la felicidad. ¿Y qué encuentran lejos de Dios? Encuentran el dolor, la soledad, el hambre, la desnudez. Encuentran que solo en casa uno se siente acogido, se siente seguro, se siente lleno del amor y de la esperanza que Dios nos da. Por eso creo que tenemos que recapacitar. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, luchemos por confiar en el amor de Dios. Hay veces en la vida donde no comprendes los planes de Dios. En esos momentos, fíate de aquel que te ha demostrado que te quiere y que te ama. Mira, contempla, contempla la cruz de Cristo, contempla la Eucaristía, contempla tantos momentos donde has sentido y experimentado ese amor de Dios para no dudar de Él, sino al contrario, para confiar en Él. En segundo lugar, todos sentimos tentaciones, porque el diablo nos tienta, porque el demonio nos instiga, y para evitar caer en la tentación es fundamental tener el alma llena del amor de Dios. Eso significa utilizar la medicina preventiva. Habitualmente todos nosotros intentamos comer de forma equilibrada, llevar a cabo una higiene corporal adecuada para evitar virus, y si estamos enfermos vamos al médico. Pues espiritualmente la medicina preventiva es abrir nuestro corazón a Cristo, es rezar, es confesarnos con frecuencia, es contemplar el misterio del amor de Dios hecho carne en la Eucaristía, es adorar al Señor. Y cuando uno está unido a Él, siente la mordedura de la tentación. Claro que sí, el diablo nos tienta con mucha frecuencia, pero como está unida a la vid, experimenta la fortaleza de Dios y puede resistir, junto con su voluntad y con el amor de Dios, resistir a la tentación. Y en tercer lugar, si hemos caído, ¿de qué sirve permanecer anclados al pecado, esclavizados al mal? Con humildad nos confesamos, le pedimos ayuda al Señor para volver a empezar. No frustres en tu vida el designio del amor de Dios. Puedes decirle a Dios que no, te ha dado ese don, ese derecho, esa libertad. Pero cuando tú le dices que no a Dios,
a él le haces daño, porque Dios, que es un padre que te ama, sufre por ti, pero tú te haces también daño, porque el pecado deja una huella en nuestro corazón, una huella dolorosa, una huella que nos impide ser verdaderamente libres y cumplir la vocación para la que Él nos creó, para recibir su amor y disfrutar de la vida divina. Seamos dóciles a la voluntad de Dios, abramos el corazón a Cristo, no frustremos en nosotros, como le ocurrió a los fariseos y los sumos sacerdotes, no frustremos en nosotros el designio del amor de Dios nuestro Padre. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio y consuelo de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de amor y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por España y Europa, para que no abandonen sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor extienda en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que hemos recibido de ti, y lo que nos concedes celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar
el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, María Pilar, Juliana, Carlos, Juan, Francisco Ángel, Marco Antonio, Alfonso, Leandra, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Recuerda a tus hijos, Lucy y Manuel, que hace 50 años fundaron una nueva familia, Iglesia Doméstica y Sacramento de tu Amor, y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Fructifique en nosotros, Señor,
La celebración de estos sacramentos, con los que tú nos enseñas, ya en nuestro mundo que pasa, a descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Dios te salve. Los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.